Queremos informar en primer lugar que este fin de semana concluimos exitosamente todas las tareas asignadas al 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Desde el miércoles de la semana pasada, el Partido Comunista de Venezuela viene desarrollando toda una jornada de trabajo que se inició con el Seminario Ideológico Internacional para la celebración del centenario de la Revolución de Octubre y organizado por el Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx, que contó con la presencia de más de 20 partidos comunistas y obreros hermanos del Seminario Internacional. Presencia que luego se amplió con la asistencia al 15º Congreso de nuestro partido de 34 delegados y delegadas de 25 países, de 25 partidos comunistas y obreros de 22 países del mundo. Podríamos afirmar que el 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela fue una jornada realmente exitosa, tanto por la presencia internacional como por la presencia de delegados y delegadas de nuestro partido, que nos permitió abordar en profundidad el análisis de la situación nacional e internacional, las tareas que tiene por delante nuestro partido, además de designar el nuevo Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estuvieron presentes 387 delegados y delegadas efectivas nacionales del partido, 27 delegados y delegadas fraternales, 34 delegados y delegadas internacionales de 25 partidos y 23 países, además de recibir 42 mensajes de partidos comunistas y obreros de todos los continentes, que dan una demostración de la fortaleza del movimiento comunista y obrero internacional, de la importancia que este movimiento le concede al proceso venezolano y al Partido Comunista de Venezuela, y de la disposición de partidos hermanos, de movimientos populares y revolucionarios, de expresar de manera consecuente su solidaridad con las luchas de nuestro pueblo, con las luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano, con la lucha del Partido Comunista de Venezuela. Nuestro 15º Congreso eligió una nueva dirección nacional integrada por 45 camaradas en la condición de principales del Comité Central y amplió el número de suplentes de 10 a 20, 45 principales y 20 suplentes, 65 cuadros, hombres y mujeres militantes comunistas de distintas procedencias sociales, populares, todas ellas, obreras, campesinas, de trabajadoras y trabajadores en general, de profesionales e intelectuales, mujeres, jóvenes, y de todo el país, integran hoy la dirección nacional de nuestro partido. Dirección nacional que tiene una tarea asignada por el 15º Congreso, que es echar adelante las políticas aprobadas por el mismo. Políticas que están dirigidas, en primer lugar, a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, a defender los intereses de la clase obrera, a defender los intereses soberanos de la patria venezolana frente a la agresión del imperialismo, y los intereses de la clase obrera y de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo frente al capital, frente a los patronos, sean públicos o sean privados, sean privados o sean públicos. De continuar avanzando en el esfuerzo de organización obrera, popular,
campesina, que nos permita construir un poderoso movimiento social y político desde las bases y desde la lucha concreta de las clases y capas sociales explotadas, que se exprese en la unión revolucionaria, obrero, campesina y popular, que sirva de motor generador esa unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular, de una amplia alianza antiimperialista y antifascista en un momento de escalada de la violencia reaccionaria, en un momento de agudización de la agresión imperialista contra nuestro país, contra América Latina y en particular del imperialismo norteamericano y su aliado, el imperialismo europeo.